Sí, yo creo lo que agradezco de la comunidad y que creo que es importante para todos los participantes en la red de Cionet es el reto que supone de traer toda la innovación y traer todos los retos que los CIOs tienen en el día a día cada vez más exigente en el mundo de la tecnología, en el puesto que ocupan en sus organizaciones y la creatividad de traerlo eso en un escenario neutro para comercialmente para los partners y que solo sea enfocado a aportar valor a esa comunidad. Yo creo que eso es la clave fundamental del éxito de Cionet y creo que es la exigencia y el reto que Cionet debe tener presente en actualizarse en esos retos, en ser flexible, en poder dar la satisfacción que requiere el traer esos temas tecnológicamente avanzados y todo el ecosistema que tenemos alrededor tecnológicamente cambiante, ¿no? El Consejo Asesor para mí es una escena donde los CIOs del Consejo Asesor se encuentran muy cómodos para pedir al organismo qué necesidades tienen más actuales y qué les aporta más valor a ellos en la comunidad y cómo son. Qué es lo que tienen que aportar a las organizaciones donde pertenecen, ¿no? Y compartir esos retos que los consejos de administración les trasladan y sus responsabilidades y ser capaces de en cierta forma, abordarlos y definir un camino, una hoja de ruta para que Cionet se responsabilice de traer eso al resto de CIOs de la organización.